tus labios vi para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Ay, en el beso que te di, alma, piedad y corazón, dime si sabes tú sentir lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. ¡Ay, qué bonito canto, Pacífico! Es que te canto a ti, mi vida. Esto es vida. Hogar. Dulce hogar. Lleno de tranquilidad, de amor y de paz. Tengo miedo, Pacífico. ¿Quién dijo miedo? Estando yo aquí. Mira, el retrato de mamá se cayó con el estrépito del rayo. ¡Ah, caray! Hay rayos bienhechores. Pacífico, sabes que no me gustan esas bromas. Mamá estuviera con nosotros, no estaríamos tan solos. Pues te diré, amor mío, el buey solo bien se lame. Deberías aprender a tu vecino, que se pasa todo el día besando y abrazando a su mujer. ¿Por qué no haces tú lo mismo? Porque se enojaría el marido. No me gusta que te portes así. Vamos, vamos, mi amor. No es para tanto. Yo... Uy, uy. No, 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 no. Si en serio yo a tu mamá la quiero en el fondo. ¿En cuál fondo? En el fondo del mar. ¿Pacífico? No te expreses así de mi madre. Vamos, mi vida, vamos, por favor. Si yo a ti te adoro, pero hay que vivir solitos, solitos seremos siempre felices. Es que tu madre me provoca un estado de epilepsia. Vamos, no te enojes, no te enojes. A ti es a la que quiero más en el mundo, pero sin escolta. ¿De veras me quieres? Sí. ¿Me lo juras? Se lo juro que me parto un rayo si miento. El rayo apagó la luz. No te preocupes. Ve por una vela o algo con que podamos alumbrarnos. Enseguida. ¿Cierra el ventanal? Sí, por sí. Cierro la flor. Quita el agua y pone el sol. Ay. Aquí, aquí. Con esta tele. ¡Pacífico! ¿Qué te ha pasado, Pacífico? Contesta. ¡Socorro! ¡Ay, mamá! ¡Qué poca sentido del humor tienen ustedes! Mi vida, vuelve en ti, mi vida. ¡Qué idiota! Mira que desmayarse como una niña. ¿Pero por qué has hecho eso? Me pareció oportuno aprovechar la tormentita. Pacífico, mi cielo. ¡Ay, no despierta, Dios mío! Yo creo que del susto se murió. ¡Qué va! Hierba mala nunca muere. ¡Ay, verás tú! ¿Pero qué haces? Regarlo, a ver si florece. No despierta. Ayúdame a llevarlo a sofá. Bueno, vamos. ¡Ándele! ¡Uy! ¡Es pesado! Yo creo que algo malo le ha pasado. No, no te preocupes, no le pasa nada. ¿Pero cómo se te ocurrió semejante cosa? Hubieras avisado que venía. Ya sabes que me encantan las sorpresas. Una sorpresa para tu marido y otra para ti. Porque vengo a quedarme a vivir con ustedes para siempre. ¿No reacciona? No. ¿Se habrá muerto? ¡Ay, mamá, por Dios! Hay un medio infalible. Si aguanta 5 minutos, es que todos hemos pasado mejor vida. El muerto al pozo y el vivo al gozo. ¡Pero!
Jim. ¡Tarzán matar a Murciélaga! ¡Pronto! ¡El manicomio recibe el camino por un cliente! ¿Pero qué tienes ya? ¡Pacífico, por favor! ¡Pacífico! ¡Mamá, está loco, mamá! Después de todo, Pacífico no es más que un marido. Pero es el único que tengo y lo quiero mucho. No te preocupes. Me temo que aquí sanará. ¿Tú crees? Desgraciadamente. El director de este sanatorio es un psiquiatra de fama mundial. Una verdadera eminencia. ¡Magnífico! Le voy a cambiar la dieta. ¿Ya no tengo que tomar mis pastillas de miel? No. En lugar de la pastilla de miel, mi querido demente, le voy a mandar una de menta. ¿Todos los días? Oh, a ver si aguanta el régimen. ¿Y de visiones? ¿Cómo andamos? ¿Ha dejado de verlas? Al cocodrilo, sí. El que me persigue ahora es un toro. ¿Un buey? No, un verdadero toro. ¡Bravo! ¿De Boston o de Milwaukee? No, de Lidia. ¡Ajá! ¡Eurosis taurina! Me persigue por todas partes. Si me embiste, ¿qué hago? ¿Qué hago, doctor? ¿Pues aprenda a torear? ¡Ay! ¡Tiene más de 500 kilos corriditos! ¡Ahí viene! ¡Cuidado, métase al burladero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fuera, gente! ¡Dejadme solo! ¡Tucua, tucua! ¡Tucua, tucua! ¡Para allí! ¡Ole! ¡Ole! Pero tengo otro paciente esperando. El próximo me lo brinda a mí, Matador. ¿Sí? ¿Eh? Sí. No me gusta que entren a mi consultorio sin anunciarse. Pero ya que está aquí, dígame. Tiene usted una cara muy fea. Es un negocio magnífico. No lo entiendo. Mire, si las curo, las hijas me pagan muy bien. Pero si no las curo y se mueren, los yernos me pagan mejor. Venga, usted misma verá el tratamiento que seguimos con su marido. ¿Vamos? ¡No! Usted no. ¿Por qué no? Hay que evitarle sustos al enfermo, sobre todo con el sombrerito ese que lleva usted puesto. ¿Vamos? Y dígame, doctor, ¿usted cree que se curará mi marido? Naturalmente, ya le toca, ya le toca. ¿Qué es lo que le toca? Mire, la ciencia salva 1 de cada 10 pacientes. ¿Mm? Este mes ya han muerto 9, ya le toca. ¡Sujétenlo! ¡Sujétenlo! ¡Y eso!
Ah, es un demente que ya di de alta, recuperó la razón y ha vuelto a sus antiguas costumbres. Cumplía la orden, señor director. ¿Capturaron los tres locos que se escaparon? ¿Tres? Entendimos mal. Encerramos a 33. ¿33? No importa. Los curaré a todos. ¿Vamos? ¡Tum, tum, tum! ¡Lucía! Doctor. ¿No me he extrañado? Sí, pero... Ah, sí, doctor Ivanov, voy a tener mucho gusto en presentarle a usted a la señora de... ¿Qué quiere usted, señora? De Otero, doctor. Ah, sí, claro, claro. La señora de Otero, el doctor Ivanov, famoso sabio científico, puede hacer maravillas con el cerebro. ¡Es buenísimo! Mucho gusto, señora. Igualmente, doctor. La señorita Lucía, el factotum, o el casi totum de este sanatorio. Como usted podrá ver, está buenísimo. ¿No? Doctor Lucas, para lo que guste y mande. No le extrañe, señora. El doctor Lucas es muy bromista. Comprenda, doctor. Y dígame, ¿ha visto ya a mi marido? Señora. ¿Cómo lo encuentro? Aquí hacemos verdaderos milagros. Y el desequilibrio de su marido, pues, es muy sencillo. ¿Nos vamos, Lucía? Sí, doctor. Con permiso. Gracias. Con permiso. He tenido mucho gusto. Pero, doctor, ¿no íbamos a ver a mi marido? ¿A su marido? ¡Ah, sí, Tarzán! No se preocupe, ahorita mismo lo vamos a atender. Por cierto que pasó una noche muy tranquilo comiendo plátanos. ¿Plátano? ¿Cómo se cree, hombre mono? Venga conmigo. ¡Jane! ¡Jane! ¿Quién es esa Jane? Jane es la novia de Tarzán y cree que soy yo. Brujo blanco, tenerme cautivo. Pero yo vencé. Ay, doctor, ¿no le puede quitar esa horrible camisa de fuerza? Pero si es el último modelo. Está bien. Estando yo aquí, no hay nada que temer, se lo quitaremos. Tarzán, llegaron refuerzos. Te quitaré camisa. Haremos plan para derrotar indios guasiris. Magnífico. De acuerdo. Tarzán está listo. Hazlo con cuidado, doctor. Mi pobre pacífico. Oh. Ya está. Así les quito yo la camisa para darles confianza. Y usted, quíteme esto que no me va. Jane, mi amor, mi vida, mi cielo, dar beso a Tarzán. Mejor cuando estés bueno. ¿Qué? ¿Tarzán no está bueno? Buenísimo, mi cielo. Entonces, del otro lado. ¿Otro besito? Ahora váyase, señora. Vamos a hacerle un tratamiento al paciente y no es conveniente que esté usted presente. Me salió de beso. Usted, acompañe a la señora. Sí. Adiós, mi amor. Que te cures pronto. Adiós. ¿Jane, volver? Mañana mismo. Pero solita, sin cacatúa. Tarzán, sentar. Brujo blanco, curar. Tarzán, abrir boca. ¿Comer plátano? No, doctor, ya no más plátanos, por favor. Tarzán, obedecer, si no, brujo blanco. Doctor, por favor, déjese de bromas y escuche. Yo no estoy loco. Va, eso se lo habrá usted dicho a tantos. No estoy loco, se lo aseguro. Mire, señor, usted está loco. Se lo digo yo, que represento a la ciencia. Déjeme decirle la verdad. Déjeme explicarle. Un momento. Bueno, probando. 1, 2, 3, 4. Hable. Soy su médico. Yo era feliz. Mi esposa es adorable. Pero un día. Un momento. Bueno, probando. Bueno, probando. Adelante. Logré que nos dejara vivir solos. Pero anoche,
Anoche llegó a la casa y dijo que estaba dispuesta a quedarse en ella toda la vida. ¡Y eso yo no lo soporto! Llegó el trauma psíquico, lógico, grave, muy grave. Yo no estoy loco, doctor, pero estoy dispuesto a vivir en este sanatorio hasta que no se largue o mi mujer la corra de la casa. Estoy dispuesto a pagar lo que sea con tal de que se me ayude. ¿Qué dice? La verdad, que estoy dispuesto a pagarle. ¿Pero qué poca manera tiene usted de decir las cosas? ¡Me está usted proponiendo un fraude científico! ¿Yo? ¡Una estafa al juramento hipocrático! Pero, doctor, considéreme. Yo soy un pobre marido con suegra. Jamás me prestaré esta estafa. Retírese de mi establecimiento. Estoy dispuesto a pagarle lo que sea. A mí no me soborna. Retírese de este sanatorio. Aquí el que no está loco, afuera. Pero mi distinguido Galeno, o se va usted de este sanatorio o me voy yo. ¡Fuera! No me obligue a llamar a mis loqueros para que lo echen. Si sí estoy loco, soy Tarzán. No se haga el loco, no finja. ¿No finja? ¡Efectivamente! ¡Está loco! ¡Y yo no me podía equivocar! ¡Estoy convencido! ¡Cálmese! ¡Estoy convencido! ¡Es usted Tarzán! ¡Pero bájese! ¡Yo soy Tarzán, el invencible! ¡Está bien, pero bájese! ¡No, yo seré hombre mono! ¡Ah, sí! ¡Hoy yo soy Bonachita, la compañera de Tarzán! Misionero Civilización, traer cosas. Pingueos de la selva, ¿no estorbarte? No, traerlo escondido como todo lo demás. Toma, si tú traer pajón helado donde guardar cervezas, yo darte más. ¿Cuánto dar? 100. Yo traigo refrigerador, digo, pajón helado para guardar bebidas. Perdone, caballero. ¿Voy o vengo? Viene usted, doctor. Ah, entonces ya cené. ¿Qué es eso? Un regalito que me dio Tarzán por traerle unas cosas. ¡Ah, mordidas! Aquí no se permiten las mordidas. Pero, doctor, si yo no hice nada malo... ¡Silencio! Esto es una prueba de su falta. Que a mí me hace mucha falta para demostrar su delito. ¡Fuera! Pero, doctor... ¿Qué? ¡Tenga! ¡Fuera! Lujo blanco. Adelante. A lo mejor está lloviendo en la selva. Lujo blanco. ¡Yuhu! ¿Qué significa esto? A Tarzán ya no gustarle selva. Ahora preferir civilizarse. ¡Ah! Eso quiere decir que Tarzán se está curando. Brujo blanco, ser muy bueno para curar enfermos. Pues soy modestamente. Aquí el que no se cura es porque es muy bruto. Así es que Tarzán está mejor. Mucho mejor. Notablemente mejor. De seguir así, dentro de un mes, ascenderá de Tarzán a Napoleón. Eso hay que celebrarlo con agua fuerte. Usted cerrar, tapasol. No lloré. No más chispear. Tarzán, ser feliz. Nada más faltar, Jay. No venir porque no dejar murciélaga. O si cara. O si qué. Que salud. Ah. O si cara. O si cara.
Mister Patada Mula. Primero raspar un poco. Segundo, ser suavecito, suavecito. Si Jane estuviera aquí, otro gallo cantaría. Sí, claro. Tienes razón. Suavecito, suavecito. Y tercero, ser más suavecito, suavecito. Sigue. ¿No te has ido todavía? Ya terminó tu turno. Nada más estoy preparando una cucharada. ¿Y tú? Voy a aplicar un calmante a los curiosos del pabellón 2. ¡Así, cara! Pero tú no estás triste. Brujo Blanco, ayudarte. Tú caerme bien. ¿Quién? ¿Yo? ¿Usted gustar música? Como tú quieres, mi cuatay. Yo poner ritmo. Alguien me dijo a mí que como loco estoy, hay tocara de chango y como burro voy. Que tú te vas con otro loco, de todos modos tú yo toco como voy. ¡Lucía! ¡Ven conmigo, por favor! Si tú te vas con otro loco, de todos modos, tú y yo somos hoy. Pero lo que no entiendo es el objeto de todos estos trabajos.
¿Qué es lo que no entiende? Lo que usted hace. Los injertos de cerebro y todas estas cosas. Ah, no se preocupe. Solamente estoy intentando prolongar la vida de las células nerviosas. ¿Le sucede algo, doctor? Lo noto preocupado. Sí. No le oculto que la muerte del paranoico del pabellón 4 me ha afectado muchísimo. Pero usted hizo todo lo posible, doctor. Tal vez. Pero fue horrible. No me explico cómo pudo suceder. De pronto salió corriendo dando saltos hasta que se estrelló contra la pared. La fractura craneana fue lo que le ocasionó la muerte. Usted no es culpable, doctor. Sí lo soy. Por mi ignorancia. Es tan poco lo que sabemos del cerebro humano y tanto lo que nos falta por descubrir. ¿Cuándo lo entierran? Esta tarde, en el Panteón de San Lorenzo. No sabe cuánto lo siento. Por eso no descansaré en mi trabajo. Necesito saber más cada día. Pero debe tomarlo con calma, doctor. Gracias. Sin usted no sé lo que haría. Puede retirarse. Por hoy ya no la necesito. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. ¿Tuvo usted tiempo de inyectar al cadáver el X-303? Sí. Necesitamos saber. Saber. Psiquiatras de tanto andar entre locos, pues terminan por parecerse un poquito a sus pacientes. Entonces, yo no estoy loco. Nomás lo parezco. Así es. Le digo que estoy loco.
Pero por usted, Lucía. Doctor. Llámeme Lucas. Está Lucas. Digo, quiero decir que debe usted disculparme, doctor Lucas, pero es muy prematuro para que nos tratemos con tanta confianza. Está bien. Esperaré el tiempo que sea. Espere. ¿Yo? Ay, no. Quiero decirle que esta semana se cumple el aniversario de este sanatorio. ¿No sería bueno hacer una fiestecita? ¿Y para qué? Pues para que se diviertan un poco nuestros enfermos. Yo podría prepararlo todo. ¿Qué le parece? Muy buena idea. Organice lo que quiera. Gracias, doctor. Lucy. Lucía, ¿es usted soltera? Sí, doctor. Qué lástima. ¿Pero por qué lo lamenta? Porque si estuviera usted casada, tal vez lo estaría conmigo. Mala suerte. Uy, doctor. ¿Se hizo daño, doctor? No. Así me despido yo de las chamacas bonitas. Hola, Carreño. ¿Ya pescaste algo? Parece usted loco. Si no estoy pescando, estoy enseñando a nadar a la lombriz. Ah, pues ten cuidado, Carreño. No se te vaya a ahogar. Señor director, todo está listo. Hoy en la tarde lo enterramos. ¿A mí? ¿Pues cuándo me morí? No, doctor. El enfermo que falleció ayer. Ah, ¿le avisaron a los parientes? Era solo en el mundo. Está bien. Que lo entierren. Le dan mi más sentido pésame. Inmediatamente.
Ojalá todo salga bien. Saldrá. He perfeccionado la fórmula de esta sustancia reproductora de células. Con ello podré evitar que los cuerpos se conviertan en monstruos, como ocurrió antes. Para completar mi experimento necesitaré algunos cerebros infantiles. Si usted logra el triunfo, seremos los dueños del mundo. Hombres normales cuyas mentes estarán bajo el control de nuestra voluntad. De la mía solamente, Jones. No lo olviden. Vamos al trabajo. Saque el cuerpo mientras yo preparo los circuitos. Thank you.
pudiera tener el amor, que no se fuera nunca de mí y tenerlo solo para mí. Bueno, ¿está Margarita? No, aquí no vive. Soy una joven soltera, no sé nada del amor. Tanto tiempo que he esperado, quiero sentir el amor. Bueno, ¿no está Lupita? Aquí no es. Tengo un caudal de dulzura, ojos verdes como verdes. Hoy yo espero que me hable, quiero sentir el amor. Bueno, por favor, con Anita. Equivocado. Si yo pudiera tener el amor, que no se fuera nunca de mí, y tenerlo solo para mí. Bueno. ¿Eres tú, Lucía? Sí, mi vida. Voy a sentir el amor, voy a sentir el amor. Desdémona, mi amor, ¿dónde está mi rubia estrella? Antes de que hables con ella, tienes que oírme, señor. Iago, mi fiel servidor, con verte ya estoy gozoso. Algo fatal te amenaza. ¿Quieres decirme qué pasa? Voy a darte un gran dolor. Yo voy a darte una patada, habla ya. Señor, tu amada ha deshonrado tu honor. ¿Cómo? ¡Absoluta! Tu dulce mango, desde el día en que te fuiste, en vez de ponerse triste, le dio muy duro al fandango. ¡Mientes, infame traidor! ¿Y por qué había de mentir, sabes? No quise hacerte sufrir. Yo soy tu fiel servidor. ¡Tengo pruebas! ¡Vete ahora! ¡Vete ahora! ¡Tira la cítara! ¿Eh? ¡Ah! Sin ser rey me han coronado. Por ser bueno me amolaron. Desdémona la traidora. Desdémona. Desdémona Valdés. ¡Corazón! ¡Te vuelves a mis brazos! ¡Esperé con mi regazo blando como un almohadón! ¿Nada tienes que decir? ¡Y ya te lo estoy diciendo! ¡De amor he estado muriendo! ¡Desde que te vi partir! ¡Mentirosa! ¡Ay! ¿Qué dices? ¡Te he vuelto muy juguetón! ¡Has roto mi corazón con tus infames deslices! ¡No entiendo cómo lo ha llevado! ¿Qué me has querido decir? Digo que vas a morir por haberme traicionado. ¡Ya verás qué buen puntacho cuando te arranque los ¿qué? ¡Los pelos! ¡Los pelos! ¡Te mataré! ¡Ay, yo tengo!
¡Tan temprano y ya borracho! ¡Basta ya! ¡Pide perdón! ¡Porque te vas a morir! ¡Lo quiero, lo quiero! ¡No, lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Pues aunque me quiera! ¡Otero, soy inocente! ¡Muérase, doctor, muérase! ¡Pero usted es el parasita de inocente! ¡Muérase, doctor, muérase! ¡Ya se ha cobrado su cuenta el demonio de los celos! ¡Horror! ¡El mundo se acaba! ¡No hay drama más grande que esto! ¡Mi amor ha muerto! ¿Molesto? ¡Nada de eso! ¡Te esperaba! A tus órdenes, señor. ¡Eres un horrible tipo! ¡Y vas a entregar el equipo! ¿Por qué? ¡Por calumniador! ¡No puedo morir! ¡Tu espada no la tienes en la mano! ¡Igual morirás, villano! ¡Mi cítara está cargada! ¡No! ¡Pero iban dos! ¡Uno más y serán tres! ¡No está cargada! Al loco, si no ya no toco, amarren al loco, si no ya no toco. Yo soy Tarzán el orate, que salto de rama en rama, he derribado elefantes, pero mi suegra es mi coco. Amarren al loco, vea, si no ya no toco, bruja, amarren al loco, venenosa, si no ya no toco. Hoy que estoy de vacaciones en este horrible hospital, no me he podido librar de mi suegra que es mi coco. ¡Amarren al loco! ¡Mentirosota! ¡Una bulla! ¡Amarren al loco! ¡Salío! ¡Mentirosa! Los peligros que he vivido no tienen comparación. Cada vez que veo a mi suegra, me quiere dar un torzón. ¡Amarren al loco! ¡Bruja! ¡Energúmena! ¡Amarren al loco! ¡Haga! ¡Energúmena! Quiero verlo por mí mismo. Haga funcionar los circuitos. Quiero a esos niños esta misma noche. Muy bien, profesor.
No me ha echado de menos. Ay, pero doctor, si hace media hora que nos vimos en su consultorio. Pero para mí ha sido un siglo. Es que no hago más que pensar en usted. Pensar, pensar, pensar. Y me voy a volver loco. ¿Más? ¿Y usted qué hace aquí? ¿Quién le dio permiso de salir de su habitación? Pues, oiga, el señor vino con usted, doctor. ¿Conmigo? ¿Mm? Sí, cierto, sí, cierto. Lo traje para que el doctor Ivanov lo examine y proceda al tratamiento. El profesor vendrá enseguida. No puedo esperarlo. Dígale que necesito saber el diagnóstico sobre este paciente. Sí. Además, quiero saber... ¿Usted puede ir conmigo al cine esta noche? Imposible. Hoy tengo guardia. ¿Quién fuera guardia? Ser bonita, gustarme. A mí también gustar. Oiga, Tarzán tener ya a Jane. Pero Tarzán poder con muchas. Tú no hacerte loco. Avíseme cuando tenga una salidita. ¿Usted está enamorado de ese chivo loco? Del loco sí, del chivo no. Además, no lo llame así. ¿Ocurre algo, señorita Lucía? El doctor Lucas quiere saber sobre el diagnóstico de este paciente. Tipo clásico de estatus marmóreo. Sin complicaciones de curación, aunque algo lento. Avise al doctor Jones para indicarle el tratamiento para este paciente. Sí, doctor. Necesito hablarle, profesor. A ver, dígame.
Se trata de algo muy confidencial. Nada de tratamientos ni de vaciladas. ¿A qué está usted hablando? ¿Sabe? Yo no estoy loco. Claro, hombre, claro, usted no está loco. Nadie lo pone en duda. Pero tranquilícese, hombre. Cálmese, cálmese. De verdad, tiene que creerme. Digo la verdad, no estoy loco. No. Entonces, ¿por qué está aquí? Por huir de mi suegra. Por huir de esa vieja que se me ha metido en la casa y me hace la vida insoportable. ¿Pero qué dice usted? Que prefiero el manicomio a vivir con esa señora. Muy interesante, muy interesante. ¿Y hasta cuándo piensa seguir en esta farsa? Hasta que se muera esa señora o se vaya para Rusia. Trataré de ayudarlo. ¿Me llamaba, doctor? Sí. Compruebe los reflejos de este enfermo, por favor. Muy bien. ¿No me va a doler? No, hombre, no, en lo absoluto. ¿Qué me van a hacer? Nada, hombre, nada, no se preocupe. ¿No estoy loco? No, señor. Cerilla, doctor. Más cerilla. Correcto. Correcto. Ajá. Correcto. Correcto. Catarino, un poco catarro. Correcto. Correcto. Cruce la pierna. Parece que está bien, ¿no? Correcto. ¿Cómo no? Sí. Doctor Jones, este hombre es un adulto normal y sano. Somos muy afortunados, profesor. Así es, así es. Mire, prepare la inyección 3X03 y póngasela. Un momento, profesor. Ya le dije que yo no estoy loco. ¿Por qué me va a inyectar? Voy a ayudarlo, hombre. Esa inyección le producirá un deseo enorme de vivir. Además, le hará ver las cosas con menos pesimismo. Simularemos un tratamiento hasta que usted decida lo que le conviene. Gracias, doctor. Le deberé mi felicidad. Venga, esa inyección, Junito. Doctor Lucas. Dígame. En la administración hay una señora que pregunta si tenemos internado aquí a Napoleón. Dígale que tenemos varios. Ya se lo dije. ¿Y? Se puso muy contenta. Dice que es Josefina la emperatriz. ¡Qué bien! Pues déjela pasar a que escoja. Y después que la encierren en el pabellón de los furiosos. Está bien, doctor. Ser feliz. ¡Feliz! Cada día se ve usted mejor, nunca mejor y mejor acondicionado. ¿Qué es? ¡Muerto! ¡Están muertos!
hija, no es para tanto. Calma, nada saca con llorar. Claro, ¿no me dices a mí? ¿Pero por qué, doctor? ¿Por qué se murió? Una embolia tan repentina que ni tiempo nos dio para decirle adiós. No puedo resignarme. Mi vida está deshecha. No exageres, Marilu. Piensa que no es que por bien no venga. Pero, mamá, ¿cómo puedes decir esa atrocidad? Estoy tratando de consolarte. No puedo resignarme. Siento hay algo raro. No piense así. Es una muerte y nada más. Mi sanatorio es una institución muy seria. Y cuando alguien se muere para siempre. ¡Ay, no, mi Pacífico! ¡No lo puedo creer! Hay en esto algo oscuro y terrible. Exigiré a las autoridades que hagan una investigación, doctor. ¡No puede ser, mi vida! ¿Por qué me dejaste sin decirme nada? Del 37 le ha dado un ataque furioso. Es urgente que venga el doctor Ivanov. Yo misma iré a buscarlo. Procedere.
aquí. Ay, ¿tú qué sucede? ¿Me sueño o estoy dormido? Ay, déjese de tonterías y venga conmigo. ¿Eh? Acabo de descubrir la cosa más horrible. Ay, chiquita, no es para tanto. Los hay más feos que yo. No, usted no entiende. He visto el cadáver de Tarzán. ¿Cómo? Sí, sí, el doctor Ivanov lo desenterró y no sé qué cosa horrible piensa hacer con él. Venga, no tengo un momento que lo vea. Los ácidos no fallaron. Utilizaremos al que nos convenga. El resto desaparecerá sin dejar huellas. ¿Cómo? Guardé esta fórmula para casos extremos. Tráigame a Félix.
en los huesos. ¡Satán! ¡Sácalos de aquí! Primero salvaré a mi mujer. ¿No oyeron que van a secuestrarla? ¡Satán, no nos abandones! ¡Satán, no te vayas! ¡La cosa está cadavérica! ¡Satán, ven, regresa! ¡Satán! ¡Mamacita, Satán! ¡Satán! ¿Hueso y carilla? Y a salvar a mi costilla. ¿A poco cree que mi carro es un jet? Mire, yo le pago lo que fuera, pero ahí sea. Dice sí, señor. Ay, hijita. Voy a la cocina a hacer un té para tus nervios. Sí, papá. Pacífico de mi vida, ¿por qué te fuiste? ¿Qué pasó? Ay, no sé. ¿Algún fusible que está mal? Encenderé una vela. Ay, mamá. Algo muy importante que hacer. No, señor. Usted es el único testigo del accidente y lo necesitamos para hacer las declaraciones. A ver, ¿quién fue el responsable? Este, el muy tarugo, se cruzó teniendo yo la vía libre. Usted y los ruleteros parece que tiene negocio con las funerarias. ¡Silencio! Usted que lo vio todo, diga quién fue el culpable. Pues, este. Señor policía, mi hija ha desaparecido. Le digo que se ha esfumado. ¿Qué? No, señor. Yo no he esfumado de ninguna. Venga pronto, por favor, porque si no, no me encuentran a mí tampoco. Ay, ay, Dios mío. Ay, qué horror que habrá pasado. ¡Ay! Usted... ¡Muerto! A medias. ¿Dónde está mi hija? ¿Qué ha hecho usted con ella? Eso tengo que preguntarle yo a usted. ¿Dónde está? Usted está fingiendo que no sabe de ella para asustarme. Llegué tarde, pero tengo que salvarla. ¿De qué está usted hablando, pedazo de idiota? ¿Le advierto a usted que si lo que usted pretende es que yo me vaya de esta casa, está usted loco? Porque yo no me iré nunca. Mire, vieja, lo que se le espera si insiste en quedarse. Yo quiero a mi hija y usted no me asusta. ¡Ay, Dios! El éxito. ¿Y si volvemos a fracasar? Esta vez no. Pero si eso ocurre, nadie sabrá nada. Conocimientos científicos, lo menos que pueden hacer nosotros es picadillo de checoslovaca. ¿Qué podemos hacer? Juguemos a los piques y cañas. ¡Ay, doctor! ¿Ah?
Bueno, es que no tengo la menor idea. Pero pase lo que pase, quiero que sepa que estoy loco. Sí, ya lo sé, doctor. Pero por usted... También lo sé. Thank you.
con el disparo. ¡Uy! ¡Ay, maldito! Doctor Lucas, es mi corazón. Llámame Anacletito, que es mi nombre de pila.